Saludos, buenas noches. Espero que todas estén súper, súper bien. Vamos a realizar este moñito y para este vamos a estar ocupando 17 centímetros de largo por 3.8 o 4 centímetros de ancho. Ya que tengo las medidas, voy a doblar a la mitad. Vamos primero a sellar las puntas, como siempre. Voy a sellar una parte junta con el otro lado, y todo el otro lado lo voy a dejar así suelto. Sin afán de pegarlos todos. Entonces voy a doblar la mitad y voy a poner un alfiler en el centro. Si desea que la parte de rosa le quede hacia arriba, pues deben hacerlo de esta manera, dependiendo de qué listón quisieran que le quede hacia arriba. Bien, para formar esta parte voy a doblar los listones hacia abajo. Voy a acomodar una pinza para sostenerlos de esta manera. Y voy a pasar un poco de calor con la llama, que es más clara, aquí en el piquito, para que se me ponga un poquito más fijo. Voy a colocar las pinzas de esta manera. Voy a doblar hacia la derecha. Marcaré un poquitito aquí con encendedor. Y esta puntita la voy a traer hacia el piquito, de esta manera. Buscaré una pincita para asegurarlo. Lo mismo voy a hacer con este lado, doblaré hacia la izquierda. Voy a marcar un poquito con encendedor. Y este piquito voy a traerlo hacia este otro piquito aquí arriba. Ya que lo tengo así, voy a asegurarlo lo mejor posible para que no se me deshaga. Y voy a acomodarlo, miren, de esta manera debe de quedar. Ya tengo la otra parte lista, porque se hacen igual las dos. Entonces voy a asegurar con un alfiler aquí en el centro para que los listones no se me muevan, buscando la forma de hacerlo porque es un poco incómodo. Y de esta manera ya lo tengo asegurado. Voy a retirar estas pinzas para pasar costura. Pasaré costura empezando desde arriba. De esta manera retiro todas las pinzas, miren cómo nos queda, es un moñito muy bonito. Esta creatividad es de una de nuestras compañeras de Brasil, que son bien creativas también. Bueno, para mostrarle un poquito más, por si tienen alguna duda, voy a hacer la otra parte nuevamente para que ustedes vean y puedan pues tenerlo un poquito más claro en caso de que tengan alguna duda. Aprovecho este momento para invitar a las personitas que quizá no están suscritas al canal. Si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, denme cariño, hagan comentario, hagan pregunta, lo que ustedes deseen. Y aquí estaré para responder. Entonces, nada, luego vamos a hacerle otro nudito a esta parte. Ya tenemos las dos partes listas. El siguiente paso es, voy a pegar un poco con silicón caliente. Voy a pegar estas dos partes para luego hacer el moñito básico. El moñito base de abajo, que es el moñito básico que todas conocemos.
Entonces pegaré un poquito aquí con silicón y lo dejaré a que se vaya pegando solito. Y para el moñito base vamos a estar ocupando 19 centímetros por 3.8 o 4 centímetros aproximadamente de ancho. Vamos a sellar las puntas como siempre. Doblamos a la mitad para marcar y lo mismo voy a hacer con la otra parte. Colocaré un poquito de silicón frío para pegar las puntas aquí en el centro. Esta otra parte voy a colocar un poco de silicón solo en las puntas para pegarlo en forma de círculo, de esta manera. Y lo que voy a hacer es que voy a introducir esta dentro de esta. Acomodo bien el centro, que estén, que concuerden las dos, y voy a comenzar a pasar costura desde la parte de arriba hacia abajo. Como ven, la parte que tengo, esta es la parte de abajo del moño y la otra es la parte de arriba. Entonces seguiré pasando costura. Estiro el hilo y voy a pasar unas vueltitas por el centro para asegurar el moñito. Y ya con el moñito listo, este es el moñito base. Acomodo bien. Y voy a poner un poco de silicón. También voy a ocupar este pedacito de vinil. Es una de las colitas de un moñito que ocupo para decorar. Si usted tiene molde o si usted tiene otro tipo de adornito para hacerlo también. Ya eso queda a opción de ustedes. Entonces voy a pegar el moño principal y así va quedando. Como ven, voy a colocar la pinza y luego voy a poner un poquito de cinta de listón en el centro para asegurar el moñito con todo, moñito base y con el, pues, el vinil. Vamos a acomodarlo para tapar estos defecticos del centro y darle la formita. Miren, así va quedando. Vamos a pegarlo bien aquí. Y pues este poquito de listón lo voy a traer hasta dentro de la pinza para que tape un poco la cinta del medio del gancho. Entonces así nos queda el moñito. Yo voy a estar ocupando este cristal. Vamos a poner un poco de silicón en todo el centro para colocarle el cristal. Bien, este ha sido la entrega de esta noche. Espero que le haya gustado. Busquen video de nuestras compañeras de Brasil que hacen unos moños hermosos. Este moño ha sido creado por una de ellas y pues me encantó y quise realizarlo para ustedes también y para mi niña, porque hago los moños para el canal, pero los moños que realizo así pequeños son para mi niña. Tengo una pequeña de 4 años y me encantan los moñitos pequeños para ella. Espero que les haya gustado el contenido. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan. Y ha sido un placer estar con ustedes. Los vemos en el próximo video.